1600 años de fidelidad a la tradición apostólica del cristianismo de los orígenes. Fundada sobre el año 400, la Iglesia Maronita se distingue por ser la única iglesia oriental que permanece en plena comunión con la Iglesia Católica Romana a lo largo de los siglos, sin ninguna división o escisión. Sus orígenes se remontan a la iglesia de Antioquía, ciudad donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Es también la única iglesia llamada con el nombre de un santo. Son más de 10 millones los maronitas en el mundo, mientras que en Tierra Santa son unos 11.000. Habitan las regiones medioorientales desde la época en la que vivió San Marón, del cual precisamente toma su nombre. En el contexto de la Iglesia Católica, la Iglesia Maronita ha mantenido sus peculiaridades. Ante todo, una liturgia y un rito propios, de matriz oriental, derivados de la tradición siro-antioquena, que es la que mejor conserva la lengua y los usos de la primera comunidad apostólica. Parte de la liturgia se desarrolla todavía hoy en la misma lengua que hablaba Jesús, además de en árabe. Regístrate en www.brochero.org y descarga la aplicación en múltiples dispositivos. Probala gratis por un mes.